Buenas, ¿cómo andan? Ahí creo que nos ven y nos escuchan. ¿Se ve bien? ¿Se ve, escucha Hola. bien? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Mucha gente, Max compró inspiración para Cal. ¿Quién lo hubiera imaginado? Díganos en serio si se escucha bien, si se ve bien. Yo debería tener más luz, pero bueno, después va a ser. Qué bueno volver a jugar rol. Ay, no les puedo explicar. Ay, qué bien. Bárbaro. Entonces se escucha bien también, me imagino. Bueno, como siempre. No, perdón, antes de ir a los anuncios. Estoy muy contento de que ayer fue cumpleaños de la taberna. Esto es parte de los anuncios, pero no me importa. Ayer fue cumpleaños oficial de la taberna. 3 años de canal, es un montón de tiempo, un montón de trabajo, un montón de esfuerzo y todo vale la pena. Está buenísimo poder trabajar en esto, sobre todo con el equipo con el que comparto y toda la gente que nos ve. Así que muchísimas gracias. Así que además, no se olviden que lo vamos a celebrar a fin de mes. A fin de mes vamos a hacer el sábado 28 y el domingo 29 va a haber eventos en el canal de Discord y mesas para jugar one shots. Hay dos eventos, además, que son importantes, que uno es el concurso de interpretación, que la idea es que ustedes tienen que interpretar un personaje frente a un grupo de jueces. Este grupo de jueces les va a asignar puntos y en base a los puntos pueden ganar premios. Los premios son dinero en efectivo, o sea, Sí. dinero virtual, ¿no? Mercado Pago, PayPal, pero Y sí, una buena suma. es Estamos una hablando buena de cantidad. sumas importantes. Así que si les gusta la idea o si se animan, por favor, súmense. Yo quiero ver un montón de gente ahí haciendo cosas copadas. Están todas las reglas en el canal de Discord, pueden ir a verlos sin problemas. ¿Algo más? Hoy hay sorpresas en el stream. Volvimos después de 2 semanas sin jugar. Esta es la sesión 41 y se modificaron algunas cosas en el stream. Que cualquiera que ya nos veía antes probablemente se dé cuenta. Y si es la primera vez que los ven, van a disfrutar cosas recopadas de principio. A ver, ¿qué otro? Mañana, viernes, tenemos el Jardín de los Presentes con Vampiro, dirige Lordi. Si no vieron la sesión anterior, estuvo buenísima. Yo tuve la oportunidad de jugar y ayudar a los chicos a conseguir la misión correcta. Ayudar. Y bien, probablemente este domingo vaya a haber un stream de sábado de flojera, eso es con el nombre correcto, ¿no? El sábado. El sábado, ok. Y el miércoles que viene vamos a retomar los streams de Worldbuilding. Oh. Vamos a ver cómo se sale eso, pero los esperamos el miércoles a las 9:30. Y esos son todos los anuncios que hay, no me estoy olvidando de nada. Sí, dos cositas. Una de las cosas que va a haber Cierto. en el fin de semana de celebración de cumpleaños es un Taberna de Responde. Cierto. Va a ser el domingo. Va a estar Lordi también. La primera vez que se puede sumar Lordi a un Taberna de Responde, así que eso va a estar genial porque vamos a estar todos. Y la otra cosita es que mañana, si nos las aprueba el narrador, va a haber un par de interacciones para que, bueno, la gente como participa en Anuren puede participar en Vampiro. Sí, exacto. Y eso está bueno. Todavía el orden no los está leyendo, está inspeccionando de qué se trata, pero son buenas ideas. Algo que me olvidé también es que durante todo el fin de semana vamos a hacer sorteos. Los sorteos se van a hacer solo para la gente argentina por las limitaciones que tenemos para enviar las cosas, pero si son de Argentina y quieren ganarse cosas, estén atentos al Discord nuestro que vamos a estar sorteando regalitos por todos lados. Queremos agradecerles a Kataka por la colaboración que estamos haciendo con ellos. Ya van a ver algunas cosas que vamos a poner en práctica. Queremos agradecerle al Mago 3D que hizo las minis. ¡Boom! Esta es la mini de Chester. Aquí está Cada Kaiden. uno tiene su mini, ¿ven? De los Wey. personajitos. Están buenísimas. Son minis de resina pintadas por él. Lo súper recomiendo que vayan a su Instagram si quieren comprar minis. De hecho, pueden hablar con él y decir, quiero que la mini sea así, así, así. Algo va a hacer al respecto. Cada una de estas minis que tenemos, nosotros las armamos. Tipo, la de Cal que está en cámara ahora, Max dijo, yo quiero que Cal esté así, así, así. Y quiero estos colores. Y así salió. Lo mismo para Caen y para Vines y Michester. Por último, quiero agradecerle a Crosmic y a Akira por los emojis que mantienen ahí en el canal de Twitch, que nunca más cambié, me olvidé. Y es cierto, los agradecimientos. ¡Qué oxidado que estoy! Bachi que hizo las animaciones
que vieron en la preintro, van a ver en la intro el Ya Volvemos y el Outro. Lu hizo las animaciones del cuadro de alertas, Max hizo la música de la intro, Ya Volvemos y el Outro. Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes. Y eso es todo, no me olvido a nadie, ¿no? Bien, listo, voy a decir que no me olvido a nadie. Vamos a la intro y después a las escenas del capítulo anterior. No se vayan a ningún lado. Ahora sí, ahora me están escuchando. Primera sorpresa para cualquiera que lo haya visto antes. Tenemos overlays nuevos, miren, están hermosos, todos confeccionados por Bachi. Y ahora, antes de ir a las escenas del capítulo anterior, la otra sorpresa que tenemos que me encanta. Ahora mismo la voy a revelar. Tenemos la portada. Está hermosa. La amo fuerte. Rompí algo. Ahí está. Gracias, Crosmic. Está albóndiga. Sí. Está. Tenemos portada de la aventura y está increíble. Espero que les guste, la verdad. Yo, nada, cuando le encargué esto a Crosmic fue algo tremendo. Y lo sorprendente de Crosmic no solo es la calidad que tiene, sino la velocidad que tiene. Su manija. Sí. Sí, ¿y cómo sabe entender exactamente lo que queremos sin decírselo? Es como que lee Uy, nuestras mentes a comiendo veces. pizza. Sí, no. ¿Cuándo dibujo eso? Siempre, solamente te. Increíble. Sí, no. Lo dibujó en una noche. Gran. Se suscribió Adrián. Grande, Gracias, Adrián. Adrián. Un año ya de suscripciones de Adrián. ¡Felicitaciones! ¡Wow! ¡Qué bien, Adrián! No, increíble. Bueno. No, pechos de carne. Sí. Sí. Como siempre, en esta parte vamos a contar las escenas del capítulo anterior, donde nuestro equipo se encarga de contarles qué hicieron la última vez. Yo no tengo nada que hacer, así que voy a estar acá muteado. Cool. Yo solo sé que tenemos a nuestro mejor amigo de toda la vida. Nuestro nuevo mejor amigo de toda la vida. Albondiguín. Albóndiga. Bautizado por Cal, porque antes le decía pelota de carne. Sí. Y bueno, claro, Menos dijo. hombres. Sí. La última sesión fue la super archi mega pelea con la montaña esa horrible que en una especie de trance con el gran Babas, como que Cal pudo terminar de sacarle todas las pelotitas que lo deshidrataban. Si no me equivoco, fue esa pelea. Hace 2 semanas. Sí. Ah, claro, porque venía. O Sí, fue sea. puro combate.
Sí, tal cual. Lo que no recuerdo es la primera ronda de Grunts que salvamos, que estaba ojo de guerra ahí. Sí. Eran los forzudos. En la. Sí, o en la. Creo que en la anterior salvamos a dos grupos y nos quedaba el último. Claro, ahí Sí. va. Creo que fue así. Y medio como que cuando arrancamos los dirigiste como en una batalla y los separaste. Y como que nosotros nos íbamos a encargar de la montaña gigante esta. Y los de antes eran, los primeros eran los forzudos, los de antes eran los que hacían como el salto de distancia. Y creo que los últimos eran chiquitos que hacían salto alto. Y Peloto estaba, no, Sí, sí, Peloto sí. estaba, Peloto estaba en el, Albóndiga estaba en el En el anterior. segundo. Claro, en Sí, el ahí. segundo. En los que Ahí. soltaban garrocha y todo eso, ¿no? Tal cual. Sí. Fue No, pura ahí, batalla. ahí está. No, sí, se me había muteado solo. Fue pura batalla, me acuerdo. Sí. Estuvimos siempre al límite de morir. Ah. Cayó Cal, creo que cayó Cal por primera vez ahora que lo pienso. Cayó Cal. Y yo hice una tirada de salvación. Sí, yo Estaba también así hice de una tirada de horrible. salvación. Nos salvó el clérigo. Claro, pero Con ustedes su son colegas de magia. corriente. Claro. Lo Es como. sorpresivo acá fue que creo que cayó Cal por primera vez y estaba re Sí. enojado cuando se despertó de nuevo. San Pedro, ¿cómo va? Listo. Ahora vengo. Ahora me río. No pasa nada. No, no te preocupes. Bueno, creo que cosas importantes fue esa de la relación con el Gran Boss, como que ahí Cal se quedó y aparte estaba, bueno, no vamos a ser letales. Y cuando murió y vio que estábamos todos hechos mierda, dijo, me calenté. Y ahí sí empezó a ser letal. Bueno, lo del clérigo fue muy gracioso, que curaba con pociones, porque decía que era la baba del Gran Babas. Albóndiga tiene poderes raros que no Sí, entendemos. Albóndiga es como el toque de Misty. Es algo, sí. Porque quiso comunicarse en un momento con Kaiden, o como que le dijo, no te metas en mi cabeza, pero después no habló más. Después la envenenó, pero hizo que recuperara dos slots de hechizos. Fue como todo muy extraño. Liberamos a la montaña gigante y a los otros Grunks. Y ahí como que nos escapamos para acompañarlos al bosque. Porque ya era todo un caos y la gente se estaba recontra. O sea, se estaba arrimando porque curiosidad, era parte como de los juegos, parecía. Los nobles que estaban ahí se estaban yendo. Y lo último creo que fue que el clérigo nos dijo algo como, nuestro objetivo es Gavshakoot ahora, vamos a ir nadando hasta allá, pero ustedes tienen peleas acá y falta un Grunt. Que yo me quedé como, ¿qué Grunt falta? Y claro, falta el gigante con tentáculos que nos quiso devorar en el laboratorio. ¿Pero qué va a liberar? Va a liberar. No sé qué quiere. Pero sí, ese chico se quiere quedar ahí, no sé. Sí, para siempre, tranquilo, home office. Sí, así que el clérigo hizo la teletransportación con el resto. Y nada, no, la rehizo el chico ese. Está bien, está bien. Sí, Estaba para la eso. desaparición. Sí. Y creo que lo último fue que volvimos a descansar a la taberna. Sí. Invisibles, va, ustedes. Invitados, invisibles. Sí, bueno, estamos buscando, ¿no? Algo por el Y estilo. como que sí. Ah, Edur estaba montado en uno de los Grunks. Edur estaba pero re contento de que estaba, de que había revivido, estaba hecho mierda. Él estaba contento. Eso me lo acuerdo. Y ahí creo que terminó todo. Sí, subimos de nivel y terminó. Ay, sí, es verdad. Y Albóndiga se quedó con nosotros. Yo me agregué los hechizos a Dino. Bien, efectivamente. Voy a agregar todavía. Me faltan algunas cositas en el overlay. Con las inspiraciones. Que de hecho me compré una inspiración malvada. Pero ya empezamos. Algo que quería contarles. Es más o menos un poco la trayectoria que tienen los chicos. O el grupo o la tripulación.
Ellos empezaron siendo... escapando de alguna manera cada uno de la vida que tenían, tirándose a la mar en busca de la libertad. Encontraron un barco dispuesto a tomarlos, que terminó siendo al final una familia que creció rápido, que es con Manrel y Sonrisas principalmente. Y Arlena también ya estaba ahí. Ellos simplemente iban a ir en busca de dinero. Sí, lo único que los movía a avanzar en la vida era dinero. Eran tal vez unos simples piratas mercaderes, pero eso fue hace mucho tiempo. Conforme fueron avanzando en el viaje, conocieron gente amigable, gente no tanto, gente tal vez que no hubieran querido conocer. Pero recorrieron las islas del sur de Anuren. Recorrieron un poco el norte de lo que vendría a ser los reinos independientes. Y después, poco a poco, se fueron acercando a las aguas de Cirambol. Empezaron a recorrer un poco más el mundo, ver de qué se trataba, y empezaron a tener problemas más grandes. Conocieron un poco de la política de Cirambol y las cosas que estaban pasando. Y de repente, se vieron envueltos en algo un poco más grande. Al parecer, la casa original de Baggins y de Cal está... peligra. Peligra porque se están poniendo de acuerdo los diferentes poderes del mundo en tal vez tomarlos, en tal vez invadirlos, en tal vez hacer algo al respecto. Y poco a poco la tripulación empezó a tomar cartas en el asunto y al punto de directamente ir a Cirambol y liberar a los Grunts que estaban atrapados ahí. Cada uno obviamente tiene sus justificaciones para hacer lo que hizo. Lo último que pasó fue que en la mitad de los Juegos de Cirambol, en un evento casi privado de los nobles, no solo liberaron a los esclavos que fueron experimentados, sus hermanos y hermanas, sino que también le mostraron al público esto que estaba pasando. Los nobles y gente con dinero del lugar se escondía para ver estas atrocidades. Hacer deportes. Y ellos les quitaron el velo y los expusieron al mundo. La aventura de Better empieza 2 semanas después de ese encuentro. En una noche de lluvia en la taberna. Ahí vamos. Perdón. Antes de empezar, me olvido. Durante estas 2 semanas, medio de, como que casi sin necesitar decirlo, cada uno del grupo se separó un poco y tuvo momentos para pensar y para ocuparse de su persona. Así que les voy a preguntar, no les voy a preguntar qué hicieron, sino qué vieron los demás de sus personajes cada vez que volvían a la taberna. Cada vez que se los encontraban en el pasillo desayunaban. Durante estas 2 semanas tal vez charlaron un poco, pero se vieron. Así que Kaiden, vamos a empezar por ahí. Gracias por eso, Joshua. Ay, gracias, Joshua. Durante la primera semana vieron a una Kaiden realmente, como siempre, parlanchina, compartiendo ideas. Si alguno de los Grunts o hasta Durs tenía que salir, en momentos en los que ella no salía, los ayudaba con invisibilidad o algún tipo de hechizo para ocultarlos así. Cuando estaba dentro de la taberna, estaba leyendo el librito este que se había llevado del laboratorio para ver qué podía descubrir ahí de ralos. También le llamó la curiosidad al albóndiga, así que estuvo como intentando experimentar con el albóndiga a ver qué onda. Así que durante la primera semana le vieron una caída en realmente como siempre. La segunda semana fue distinta porque casi ni la vieron a Kaiden, como que de repente se levantaba re temprano y llegaba re tarde. Y llegaba exhausta, fue como un cambio abrusco, de un día a otro.
y casi ni intercambió palabra porque nunca estaba ahí con ellos. Pero estaba como más ceñuda, intranquila y cansada. Bien. Ax, ¿cómo estaba Cal? Cal durante el día no se movía mucho, por lo cual notaron nada, eso. Que cada tanto en alguna que otra noche notaron de que no estaba durmiendo en su cama, sino que nada. Él se iba a dar una vuelta, sentía como que quería respirar un poco de aire, que de día no podía hacer mucho por el tema justamente de toda esta liberación de los grunts. Y nada, él al ser un grunt que va un poco peculiar, se iban a dar cuenta, más allá de que iban medio a escondidas, prefería la noche, justamente. Así que más allá de eso, una vida normal. ¿Ains? Vines estuvo mucho tiempo enfrascado en su cuaderno de notas. Estuvo en distintas partes de la taberna, a veces sentado en frente a la chimenea, a veces afuera en la calle, dependiendo de cómo esté el clima, pero nunca se despegó del cuaderno. Está haciendo un montonazo de anotaciones. Cuando pasan cerca, escuchan que está haciendo cálculos matemáticos en voz alta que no tienen mucho sentido porque usa palabras muy extrañas que no tienen coherencia alguna. Pero por lo general se mantuvo no reservado, sino obsesionado, sería la palabra. A veces le hablaban y como que no escuchaba cuando le estaban hablando porque estaba ahí en el cuaderno. A veces lo veían que se iba acercando a la gente, como tratando de averiguar cosas, pero no sin mucho éxito porque él hace preguntas raras y la gente no le sabe responder, como siempre. Bien. Por la parte de Edur. Edur fue más o menos el único que intentó que el grupo charle entre ellos. Pero conforme pasó la semana y fue ignorado en general por todos, sus ánimos se vieron reducidos. En algún punto ya no interactuaba casi con ustedes, los miraba, salía por su propia cuenta, volvía un día después, dos. Hasta esta noche. Ahora raro, pues, o sea, Cal se estaba comportando normalmente, como siempre. No creo que le haya dejado de hablar a Edur. Está bien, pero en general, digamos. Ok. Está cruzando la adolescencia, Edur. ¿Puede ser? La edad del pavo. Salir tarde, desaparecer días. No sé, yo hacía eso adolescente y no. No. Por eso llegué a la adultez. Él tiene un nivel 1 de guerrero, quizás sea por eso. Bien. Oh, imagencita. Están en la habitación, cada uno ocupado, ¿no? Distraído en su cabeza, pensando, haciendo lo que sea. Edur empieza a golpear las cosas. Ven que cierra fuerte el baúl, que patea la cama. Y de repente ven que tiene la mochila armada y la espada enfundada. Nos mira. Voy a volver al barco. Puedas acompañar a sonrisas.
Te quedo un instante pensando. ¿Seguro que querés ir solo? ¿No querés que te acompañemos para que el viaje no sea tan peligroso? Tuvimos bastantes problemas viniendo para acá. Sí, pero... me siento diferente. Algo cambió. Y necesito hacer este viaje solo. Voy a ir con una caravana. Me contrataron como seguridad. Pero... no lo tomen mal, pero no quiero estar con ustedes. Bien. Parece perfecto. Creo que necesitas tiempo a solas. Sea cual sea la razón. Todavía no la sé, pero... tal vez la sepa cuando nos encontremos de nuevo en el barco, ¿no? Sí. Vale. Eres libre de hacer lo que quieras. Bueno. Tengan mucha suerte en lo que sea que estén haciendo. Yo les voy a comentar a los demás. Sé que imagino que se piensan quedar acá y hacer algo. No creo que tengan problemas. En realidad, no creo que nos quedemos mucho más acá. Hay un lugar que me gustaría visitar antes de irnos, si puede ser. Bueno, pero yo me voy ahora. Bueno. Se calza la mochila al hombro un poco más. Los saludo a todos. Les tira la mano acá como para chocar los cinco. Y se va. Sacude. No seas un extraño. Detrás de él cierra la puerta, tío. Uf. Y quedan ustedes. Continúen. Entiendo la necesidad de independizarse, el sentido también. ¿Independizarse de qué? No, de la vida, de poder demostrar que no, que él es un hombre fuerte e independiente. Que no sigue órdenes de otras personas, que no necesita depender de otras personas para que lo salven. ¿Te suena de algo, Cal? Tal vez. No. Quizá no sea depender, sino ayudar. Y recibir ayuda. Es un poco terco pensar que uno necesita ayuda. Uno siempre necesita ayuda. Porque siempre necesitan mi ayuda. A eso. Sí. Pero tal vez está en una edad que quiera probarse a sí mismo. Sí, caer de cara contra la vida. Y aprender que. ¿Cuántas veces cayó por nosotros? Bueno, con nosotros, ahí está la cuestión. Necesita caer solo para darse cuenta que sí, los amigos sirven. ¿Para darse cuenta que se va a morir? No, no creo que se muera. No. Tú lo estabas. ¿Que se muera quién? Edur. No, estamos deseándole la muerte. No, él... Sí. Es... ¿Estás bien, Kaiden? Sí, solo cansada. Tampoco, ¿cómo es? Tampoco esperaba esto de Edu. Uh-huh. Y ven que bosteza, sonoramente bosteza. Y se rasca un ojo. ¿Qué hora es? Son como las 9 de la noche, 10. Tan tarde. Uh-huh. ¿Alguien tiene planes para mañana? ¿A dónde dijiste que querías ir? No estoy seguro todavía dónde queda. Pero quiero ir a un basurero.
a un basurero. ¿Sí? No puede servirme. Bueno, sí, te puedo acompañar. Gracias. ¿Vas a ir como león? ¿No crees que va a llamar un poco la atención? ¿Puedo poner una túnica? Y sí, una quizás tabla. Eso es suficiente. Ya me puedo poner un bigote falso. ¿A los grooms les crecen los bigotes? No, así que no parecería un groom. Serías un grunt con bigote falso. O la gente pensaría que simplemente soy un gnomo viscoso. He visto gnomos, pero nunca vi un gnomo azul, Pines. Soy un gnomo del mar. Un gnomo sireno. Claro. Sí. Es un tamiñama. Es mitad ñama, mitad tristán. ¿Nunca pensaste en armarte una armadura enorme que te cubra completamente? Y que por dentro tenga esponjas. Y que pongas al agua y siempre va a estar húmedo. Sería como la contraria a la que tenía. ¿Cómo se llamaba este Tiflin loco de Suret? Flint. Sí. Ajá. Sí. Podría hacerlo, pero tendría que tener un sistema hidráulico porque no tengo mucha fuerza como para poder moverme envuelto en una coraza de metal. Suena un desafío que estás dispuesto a analizar. Sí, pero tal vez debería ser de cuero y no de metal, porque si no se oxidaría muy rápido con la humedad de adentro. De cuero. Arlequín de cuero. ¿Ustedes ya comieron? Ropa entera. Había unas moscas dando vueltas por ahí. No bajé a comer. Bueno, yo quizás bajé a comer algo. ¿Puedo comer ya? Vamos. Estaba pensando. Bien. Cuando cada tanto, no sé cómo lo hago, pero como que lo pienso y pasa. Pero, por ejemplo, a usted le hice una vez. Creo que fue la primera vez, Kyle. Que básicamente fue como una nube de insectos. Esos insectos los puedo comer. ¿Tenés ideas si los transportás de algún lado o si los creás? Yo veo como que si veo un insecto, de repente aparecen un montón de moscas. Suena que los invocás, ¿no? ¿Es un hechizo de conjuración? Hay dos posibilidades, o los creás con magia o los estás invocando. Si los invocas, quizás los traes de otro lugar y esos serían comestibles. Si los estás creando con magia, no sé. Capaz que te los puedas comer y no pase nada, pero no vas a sentirte satisfecho. Tal vez los comes y después en tu estómago desaparecen. Claro, algo así, sí. Como las monedas que nos dio Philly, algo así. ¿Cómo Normalmente te diría que lo hagas con el hechizo de identificar. Pero si querés puedo intentar identificarlo por vos. ¿Lo tenés por el Gran Babas? Sí. Quizás eso cambie un poco las cosas. Ya sabes que no sé mucho de magia divina y eso. Puedes probar comiendo uno igual, a ver qué pasa. Pero sí. No cuando yo esté cerca, así no me atacan esas cosas de nuevo. ¿Y visualmente cambian algo?
Es decir, si yo invoco algo, es como que sale de alguna... Va a ser igual de desagradable verte comer una mosca mágica y una mosca real. No, me refería a si era una invocación o si era una otra magia. Es decir, aparece algo especial, aparece un... No, es como que... ¿Viste cuando vos lames el agua del pantano y sabes si estuvo muy estancado o no? Es como eso, te das cuenta. Pero, o sea que tendría que, ¿cómo? Hacerlo muchas veces, porque yo cuando... Sí, capaz. Estoy lamiendo muchos estancos. Kaiden lo mira abiertamente confundida, Babi, como, ¿eso es verdad? Claro, vas comparando. Vas tomando y decís, ok, esto tiene un sabor horrible. Y así. Uh-huh. Quizás sí, Carl. Quizás te funcione. ¿Sí? Uh-huh. Puede ser. O sea que tendría que tirar por el lado. Sí, pero cuando no estemos cerca, ¿te parece? ¿Podría tirar abajo? Hay mucha gente. Capaz que puedes venir un rato acá antes. No se van a dar cuenta. Claro. Terminamos de comer. ¿Subís y la tiro? ¿No? Si hay gente, no. Pero siempre hay gente. Bueno. Pero en la habitación nuestra, no, de última nos quedamos esperando para con Baggins. Y se va a llenar de insectos. Ay, así una sí, pero si estás planificando comerlos, no me preocupa. Ok. Bueno, entonces no voy a comer mucho, pero voy a comer. Bueno. Vamos bajando entonces. ¿Bajan todos? ¿Alguien? Sí. Bien. Albondiga los acompaña, deslizándose al lado de Kaiden, porque no camina. Se mueve. Él está estático y se desliza. Una consulta, Leo. ¿Albondiga vino conmigo todo el tiempo o se quedaba? Sí, en la no, acción? Estuvo todo el tiempo con vos. Cada vez que te despertabas, tenías la cara con los 6 ojos mirándote. Bueno, eso explica por qué estaba tan cansada. O sea, En ningún momento dejó de estar a tu lado, jamás. Ay, Albondiga. Bien. Van a bajar a comer. La taberna está sorprendentemente silenciosa esta noche. No se escucha muchos ruidos de nada. Hay un fuego en un costado. Ahora ven todo despejado, hay muchas mesas, hay mucho espacio. El que suele estar, digamos, abarrotada de gente y con ruido y olores a encierro. Ahora hay simplemente una tormenta afuera y la noche está tranquila. Como le dije, estaba casi vacía la taberna, así que pueden elegir dónde sentarse. ¿Cómo está el clima? Fuera hay una tormenta que... Bueno, justo a Cal y a Baggins tal vez sea un clima cómodo, porque está todo, todo mojado, pero está súper embarrado, es muy molesto para caminar. No es un ambiente lindo para el resto de los humanos. ¿Y cuánta temperatura? Está fresco. Está fresco, hay un viento fresquito que con el agua que cae no ayuda para nada. Entonces Cal mira al hogar ese enorme y creo que deberíamos ir cerca del fuego, ¿no? Hace un poco de frío. Caen como que antes de acceder, mira, a ver si hay mucha gente en la taberna. Ando a comprobar que no hay mucha, como que ahí va, pero muy atenta al su alrededor. ¿Hace una tirada de percepción? Oh, crap. No tengo percepción. Ahí tenía mi percepción un 3. Está demasiado cansado. Ahora que no se me actualizó, qué raro. ¿Querés que vuelva a actualizar? Para. Tiré un 2 igual, ¿eh? A ver, tiremos todos los dados. Vale. Ahí tiré un 6. Ahí está, se están todos los dados mezclados. Bien, esta es Bache. Ajá. Tenía un trecho. Uy. Una Misty, me muero.
¿Cuánto sacaste en total? Un 3, está demasiado cansada. ¿Tiraste un 6 y tenés menos 3? No, saqué un 2. Esa fue para actualizar. Ah, ok. No, no, todavía no ¿Cómo está tan mal. estaría? No sé. Bien. Sacaste un 2 más 1, 3. Ok. Ajá. Kaiden va extremadamente atenta a su alrededor. Te chocas un banquito que te pega en la mitad de la pantorrilla y te duele mucho. Pero súper atenta alrededor. Sí, La capa claro. se te engancha en otro banquito y te tira un poco. Eventualmente llegas a tu lugar, súper atenta a todo lo que está alrededor. Kaiden se desploma ahí, como... No, 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 tuve golpes peores, no te preocupes. Pero necesito comer algo caliente. Les acerca el tabernero, que ya lo conocen bastante. Buenas, mira por la ventana, sí. Hoy tenemos un guiso especial de carnero, así que es lo único que hay para comer. ¿Ustedes lo van a querer Mejor es. frío? No, caliente puede ser. Caliente y sin carnero puede ser. Sí, le sacamos el carnero. Gracias. Con todo. Está bien. Le pueden poner del carnero del mío al plato de tal. No hay problema. ¿Para tomar? ¿Algo ¿Tiene limonada? caliente? Tenemos cerveza, tenemos whisky o agua caliente. ¿Té? Agua ¿Agua caliente. caliente? ¿Hay té? Mira, ya terminaron los juegos, así que estamos un poco faltos de... Uy, claro. Ya como que no Bueno. va a haber tanta demanda, así que estamos un poco más tranquilos. Estamos en temporada baja, si se Entiendo. quiere. Bueno, una cerveza. Cerveza. Agua caliente también. Agua caliente. Bien. Se va. Están ustedes cuatro. ¿Dónde está el bondigado? ¿Se quedó en el piso? Está en el piso, al lado tuyo. Ay. Fede lo mira como incómodo y después lo ignora. Como que te agarró cariño. No sé si cariño, no sé qué. León, ¿hay macetas adentro de la taberna? Vamos a ver. No. Hay una maceta que tiene una aloe vera en una ventana. Está recibiendo todo el agua de la ventana. Me voy a acercar a la planta de aloe vera y le voy a cortar una puntita. Largo, más o menos. Bueno, tenés un triangulito de aloe vera para vos. Gracias. Rato vuelve todos los platos y las bebidas. El plato de Cal tiene un poco más de carne y el de Baggins no tiene nada. Alguien se pone a comer en silencio. Yo corto el aloe vera en rodajitas y lo pongo dentro del agua caliente. Se alimentan, está rico. Están acostumbrados también a comer. Como que el sabor de las diferentes comidas de la taberna eventualmente empieza a ser el mismo en todas. Y los Sí, lo ingredientes que podemos usan hacer. también. ¿Qué van a hacer? Kaiden agarra como un pedacito de papa y se lo intenta acercar al bóndiga. No come. Se lo deja arriba de la cabeza. No hace nada. No, no sé, no, el veneno tampoco hace nada. No. Se lo saca y lo deja a un costado. No lo vi comer en las 2 semanas, pero parece que está bien. No sé, ¿qué? Intenté dar otras cosas. Pensé que como no abre la boca, que absorbía por su piel. Tampoco. No sé de qué vive. Tal vez come cuando no lo estamos viendo. No creo. Porque si no, ¿de dónde están sus cacas? Y no vi nada en la habitación. Tal vez usa sus poderes No, mentales.
No, no lo dije. ¿Sal libera dióxido de carbono? Ah. ¿Qué es eso? ¿Decís que es como una planta? Es algo interesante. Miro fijamente al bondi. Tus ojos están en la misma dirección que siempre. Hacia adelante, al lado de Kayan, digamos. De todo eso que anotaste, Baris, ¿no sabes nada de este... de esta palúndica? Soy artífice, no biólogo. Quizás habías anotado algo. No sé. Bueno, estoy trabajando en unos proyectos de ingeniería. Estoy muy emocionado. ¿De qué ingeniería? Ahora que tengo el compás prosperir y que podemos hacer tantas cosas. ¿Y con qué vas a hacer eso? Con la basura que encuentre, si es que encuentro basura, Gutel. ¿Sabes que hay un basurero en Ciramu? En la ciudad. Ah, mira. Escuché un par de... ¿obreros? ¿Qué basura? Basura útil. Principalmente cualquier cosa de mecánica que vean. ¿Pedazo de metal? Sí. Sí, no. Por ejemplo... ¿Te vas a robar cucharas? No. ¿Madera? ¿Papel? No, el papel no. Sería caro con papel. ¿Agua? No, el agua no es un... No. No necesito ir a un basurero para conseguir agua. Estamos a orillas del mar. ¿Ropa? No. A no ser que quiera vestir a lo que sea que está haciendo. Depende, puedo llegar a necesitar... sí, cuero tal vez. Pero tiene que ser un cuero grueso. Ajá. Cualquier tipo de tornillos, tuercas, arandelas, desecadores... ¿Y estás seguro imanes, de que vas a imanes. Conseguir materiales de buena calidad en el basurero? Sí, porque si hay algo que he aprendido es que... mientras más rica es la ciudad, más rica es la basura que tiene. Siempre. No entiendo cómo funciona eso, pero te voy a creer. Porque pueden comprar más cosas, entonces tiran todo. También en las grandes ciudades hay gente que no tiene nada y que buscan la basura, váyanse. Por eso hay que ir temprano para ganarles. Y quizás... puedas buscar en otro lugar y no específicamente. Pero el basurero es gratis. Las cosas que yo necesito, si las quiero comprar nuevas, van a ser muy caras y bastante tuve que sufrir. ¿Y madera del bosque? ¿Quién habló de comprar? ¿Vos querés robarlo? No, pero ¿quién habló de robarlo? No, no sé cuál si no otra robamos, forma. Si no lo robamos, si no lo saco, no lo armo con componentes gratuitos en parte de la basura, ¿cómo? O sea, que sus opciones son robarlos, comprarlos o buscarlos en la basura. En ningún otro lugar puede haber tornillos y metal. ¿No crecen en los árboles? Obvio que no. ¿En arbustos tampoco? Si conociéramos a Mago... que hiciera transmutación y que fuera amigable y quisiera hacer, por alguna razón extraña, un hechizo para darnos más material, podríamos. Bueno. Bien. Pero habría que conseguir a ese mago de transmutación amigable. Ajá, bien, no. Les voy a contar. ¿Qué? Porque claramente son muy sabiondos. yo sé dónde hay. Ajá. Voy a decir herramientas. ¿Dónde? ¿Y cómo sabes esto? Porque... ¿dónde? Te escucho bajito, Max. Porque las vi en un lugar. ¿Cuál? Ninguno. Seguro que en el bosque. En las plantas. ¿En las plantas? Sí, porque ahora crecen las plantas, ¿verdad? Qué extraño. Nunca vi una de esas plantas. Ajá. Bueno. Entonces, ¿quieren o va? Pues no, no creo que lo quieras caer. ¿Querés esas herramientas oxidadas? Y mejor tira el basurero, Vines, parece. Oxidadas.
¿Oxidadas? Sí, están oxidadas. Y calce ve el morral. Como por ejemplo, a ver. Esta. Y saca un martillo de dos cabezas, así tipo redondeada, con las dos cabezas redondeadas y un metalcito arriba, que está todo oxidado. ¿De dónde sacaste eso? Y la madera, el mango, está tipo lleno de como de musgo, cosas así. No tiene coral, pero está cerca de tener coral si tuviese coral. ¿De dónde sacaste eso, Cal? De los árboles. ¿Árboles en el fondo del mar? No, estos vuelan, Baggins. Y también quizás te sirva esto. Y saca tipo una especie de pinza también, tóxica. Y esta es toda de metal. ¿Puede llegar a servir? Si le quito todo el óxido. Pero hay otros componentes que si están oxidados no me van a servir. Yo no sé nada de artífice, pero si está oxidado se rompe. Sí, esa es la cuestión. Quería revisar en el basurero porque puede ser un lugar donde hayan cosas que si son recién tiradas van a estar en mejor estado y él pueda desarmarlas y sacarle partes y con esas partes hacer las cosas que necesito. En eso, no veo por qué no. ¿Y dónde? La puerta de la taberna se abre de par en par de un golpe. Una patada más precisamente. ¡Pum! Los rayos iluminan una silueta de gran tamaño. Muchas cosas alrededor. Y entra lo que parece ser un hombre de como 2 metros, de piel verde, grisácea. Tiene un colmillo que le sobresale del lado izquierdo del labio hacia arriba. Pelado completamente. Cicatrices que le recorren las diferentes partes de la cabeza. En su mayoría quemadas. Tiene una capa grande de piel gruesa, de pelos largos. Un martillo en un costado y un hacha en el otro lado del cinturón. Toda su ropa está marcada con diferentes cruces que están cosidas, que también de cuero grueso. Y adentro parece que tiene corderito. ¡Posadero! Y camina pesado, inundando todo, porque todo su ser está lleno de agua. Cerca de la barra. Estoy buscando una presa. Me dijeron que vos podés saber algo. Hay un perro de Ralos dando vueltas por acá, que están ofreciendo una recompensa interesante y necesito información al respecto. Mete la mano en su ropa, tira una bolsa de monedas en el. Y hace ruido. ¡Cring! El tabernero mira así la bolsa de monedas que brilla penitas una desde dentro. Y extiende la mano hacia eso. Con un cuchillo rápidamente la aleja. Charlemos. ¿Qué sabes? Y le acerca el oído. Cuando gira para acercarle el oído, los mira a ustedes. Y sus ojos se posan en albóndiga. Miramos el ojo. Hace una mueca, como que te muestra el colmillo él. Parece que respondió algo. ¡Conoce el slang! Escucha todo lo que el tabernero tiene para decir. Unos instantes después. Gracias. Agarra la bolsa de monedas y se la guarda. ¿No? ¿Qué? Y se corre la capa mostrando su martillo. El tabernero desarmado. Vuelve a su trabajo, pero lo mira enojado. Este sujeto se acerca a ustedes.
Antes de entrar, de estar frente a ustedes, con toda su enorme personalidad, agarra una silla de costado, la pone ahí, levanta una pierna y la apoya ahí, con su brazo sobre ella. Muy, muy... Parece casi una caricatura de una persona, más que alguien realmente. ¿Qué es eso? Nunca vi uno así. Y lo compro. Y saca la misma bolsa y la pone sobre la mesa al lado. ¡Ring! Creo que ya vi cómo funcionan tus transacciones, así que no, gracias. ¡Ah! Está bien, pero... ¿Si les doy el dinero de verdad? Parece una presa interesante. Nosotros no vendemos a nuestros amigos. ¿Esa cosa es su amigo? ¡Sí! Está hecho de ranas. ¡No sigue! Creo que se refiere a otra cosa, Bobby. Técnicamente... Nosotros agarra la bolsa de monedas y se la guarda. Bien, tal vez sepan algo del perro de Ralos. Soy un cazador muy importante. Muy conocido, tal vez hayan escuchado de mí. Diente de luna. El rugido del oso. Tal vez el río cuesta arriba. ¿Alguien está haciendo fuerza para no reírse? En fin, van a escuchar de mí cuando atrape al perro de Ralos. Y se acomoda su ropa. Entonces, ¿trabajas para un refugio de animales? A veces son perros, a veces son ranas, a veces son cocodrilos, pero otras veces son personas muy peligrosas. Extremadamente peligrosas. Y, perdón, no me incumbe realmente, pero ¿vos crees que vayas a llegar lejos anunciando a todos aires que estás atrás de esta persona? Me gusta que sepan que estoy llegando. La persecución es más interesante, sí. Hay algo en la persecución de una presa y se acomoda todavía un poco más en la silla. La corre un poquito. Hay algo en la persecución que demuestra lo que es. El valor de una persecución. Al final del día, obviamente, siempre termino ganando porque... Pero en fin... ¿Saben algo de esta persona, ustedes? La recompensa es muy grande como para que no lo sepa un grupo de aventureros como ustedes. ¿Era una persona o era un perro? Tengo cara de aventurero. Claro que sí, todos y cada uno de ustedes. Esas cicatrices no se consiguen. Esas cicatrices no se consiguen así nomás. Yo no sé nada, así que... En fin, si saben algo... Por allá vi pasar a un perro. Tenía la cola peluda. Puede ser suficiente por hoy. Y si en algún momento deciden vender ese animal o lo que sea... Es nuestro amigo. Bueno, pero tal vez necesiten dinero y un amigo menos. ¡No! En fin. Agarra la capa y la da vuelta. Los moja a todos ustedes y a la comida que está comiendo. Adiós. Y los saludos. Gracias. Y se va. A ese tipo le gustaba mucho escuchar su propia voz. Era un idiota. Al buen día vivir apenas. Tranquilo, Alba, ya no te vamos a vender. ¿Alguna vez lo habían visto hacer eso? ¿Vibrar? Sí. Yo no. Creo que siempre estuvo al lado tuyo. Que... Bueno, quizás no le presto mucha atención. Cuando intenté hablar con él, o sea, no intenté hablar con él. Yo como que Kaiden empieza a hablar de hechizos y eso, y como que notan que se le enciende un poquito la llamita. ¿Se acuerdan que uno de los guardias hablaba en Infernal y nos mandó a uno de los Grunts mutantes? Bueno, cuando hice eso con el Bóndiga, allá, como que el Bóndiga me lo rebotó. Y intentó hablar o algo raro, pero después no respondió a ninguna de las cosas que hice.
¿Cómo fue? De nuevo, ¿cómo que intentó hablarte? ¿En qué momento? Cuando intenté decirle que protegiera a Vines, como que Albóndiga rechazó eso, me lo volvió, me dolió la cabeza y como que... ¿Viste ese sonido que hacían, los grunts mutantes, que vos te comunicabas con ellos? Era algo sí, pero más raro, porque no se entendía nada. Fue adentro de mi cabeza. Pero después no volví a hacerlo. Y que yo sepa, no había hecho nada hasta hoy. No sé. Podrías intentar... Tengo una idea. Pagamos la comida y... ¿Hola? A veces les cortó a Bache. Justo se cortó. Pagamos la comida y... ¿En serio? Uy, sí. ¿En serio? No. Y suspenso. Sí, mal. ¿Y qué les parece? Daño. Ay, la volví a perder a Bache. Y vamos a la habitación, porque no sé si sea correcto hacerlo acá. Ok. ¿Qué dicen? ¿De nuevo se congeló o...? Sí, yo no sé cuál fue el plan de Bache. Creo que apagamos la comida y vamos a la habitación. Ah, sí. Okay. Está volviendo. ¿Ahora se escucha bien? Sí, ahí se escucha bien. Ok. Vamos. Antes de retirarse, cuando van a apagar, el tabernero les dice... ¿Ustedes pues también se van a sumar a eso que estaba buscando el otro? Como mucha atención ahora sobre eso. Me están ofreciendo mucho dinero. Y ahí se sabe quién va a pagar la recompensa. Sí. Perro. Agarra un cartel de la pared, lo arranca y se lo entrega a ustedes. Es un cartel chiquito, está escrito. Se busca... asesino, ladrón, mercenario. Se esconde en los bosques alrededor del Palacio de las Luces. Recompensa: 10.000 monedas de oro. Trilly. Perdí la paciencia. Sí, madre, que no le respondimos nunca. Tenemos cosas más importantes. Sí. Aunque 10.000 monedas de oro compraría muchos componentes. Al menos 3. Bien, ¿cuál es su plan entonces? Ir a la habitación, al baticueva. Bien. Vuelve. Están una vez más en la habitación. Algún día está ahí al lado de Kaiden. Bueno, voy a intentar esto. Y Kaiden se saca las botas. Y saca de su mochila un frasquito. Y se lo mira acá, mira a Baggins y lo deja como en el piso. La última vez que intenté levantar albóndiga o algo, traspasó los guantes y quedé envenenada. Así que eso es una poción antiveneno. Si pasa algo, denme la poción. ¿Sí? Ok. No estoy segura de cómo vaya a salir esto, pero vamos a ver si funciona. Voy a poner albóndiga en la imagen como para que... Ay, sepan de qué se trata. Esta cosa mide alrededor de unos 50-60 centímetros y está todo el tiempo al lado de Kaiden. Se llama albóndiga. Muy lindo. Y no cambia de expresión ni de dirección de sus ojitos. No lo necesito. Bien. Bueno, ¿cuál es tu plan? Perdón, no te escuché. Y está albóndiga, bueno. Kaiden se sienta al lado de albóndiga. Enfrente, mira, y no sé, Leon, vos decime cómo va a funcionar esto, pero ella va a intentar transmitir la misma sensación de que había hecho en el campo de batalla, que había querido persuadir al Bondal para que ayude a Babins, pero va a castear identificar para ver si puede entender cómo funciona o traspasar, no sé, como Kaiden, que hay una barrera psíquica ahí que tiene al Bondiga que la protege. O lo protege. Bueno. Le protege.
Haceme una tirada arcana y contanos cómo lanzas identificar. jeez. Voy a usar mi inspiración. ¡Wow! Estos dados. Creo que otra vez lo perdí. Oh, eso no es ¿Ocho justo. sacaste? Sí, saqué un 8. Ah, entonces está Un bien. comeback. Gasté mi inspiración, por eso. ¿Y tiraste de nuevo? Sí, es el 8. Bien. Arcano. Esto es 21. 21. Más 13. Sí. Una. Bien. Sí. Extendés la mano con los pies en el suelo, los símbolos arcanos se arremolían alrededor tuyo, se juntan en tu mano y tocas al Bondi. Ese era el plan. Sí, Y pone el tirándole. pechito que tiene. En la cabeza. Tipo tapándole los ojos. A ver, cómo maldito deforma el bóndiga. Como que pongo los ojos. Entre los ojos. Sí. Está bien, está bien. Bien. A efectos del hechizo de identificar, no hay un hechizo en particular o un algo así que vos puedas definir. Pero te das cuenta de que algún día está alimentándose. Te encontrás en un lugar oscuro, muy oscuro. Albóndiga está al lado tuyo. A los demás, Kaiden entra como en un trance. Te ves desde una distancia más o menos, unos 5 metros tuyo. La ves a Kaiden haciendo algo. Un día ajeno a vos, ya casi olvidado. Innecesario, el de un día donde no hiciste nada, tal vez, donde en algún momento Kaiden perdió el tiempo. Y el Bondiga está absorbiéndolo muy lentamente. Me había olvidado de eso. Okay. Muerte a la Albóndiga. Es el Rumpelstiltskin en el Shrek 3. Para 4. Te mira. Ojo. Le hablo en común. ¿Me entendés? No responde. Le hablo en infernal. ¿Qué le decís? ¿Me entendés? Escuchás muchas voces adentro de la cabeza de Caden. Todas asienten. ¿Te molestaría no comerte mis recuerdos? Niños, tontos o simples que sean. Volvés a la habitación. Tenés a los Grunks ahí mirándote. Como que está desorientada. Te fuiste como por un momento. Se te pusieron los ojos cualquiera. Sí, estoy envenenada. No. Ok. Quiero ese bicho lejos mío. Cal, no sé, agarralo, lo que sea, pero no lo quiero cerca. Se está alimentando de cosas mías. ¿Dónde pasaste ya? ¿Te acuerdas cuando dijiste que a Vines le habían querido robar unos recuerdos, unos sueños? Bueno, Albóndiga se está comiendo recuerdos míos, que por más de que sean idiotas y caen como que se levanta y lo mira Albóndiga y lo señala, son mis recuerdos, Albóndiga. Son míos. No cambia de expresión en absoluto. Me para delante de Albóndiga a esta altura. Albóndiga, entiendo que vos necesites comer Me caí. y que no puedes comer tal vez comida como comemos nosotros, pero nosotros todos somos tus amigos y los amigos no se comen. Así que puedes No cambia de comer expresión mis en recuerdos, ¿sabes? absoluto. Sentís que te está ignorando, de hecho. Lo pico en el costadito. A la bandera. Nada. Ningún tipo de respuesta.
hace para nutrirse de... ¿Qué? ¿Energía mental? Y, pero la piel, ¿cómo hace para regenerar? ¿Con pensamientos? Puede ser que él viva a base de energía psíquica, ¿no? ¿Comida? De ahí saca la energía y nutrientes. No nutrientes, pero es energía. Entonces, come tan poco porque está tan gordito. Tengo grandes dudas de la vida. Ahí está. Ahí los veo. ¿Cómo podemos hacer? Hey, pedazo de carne. Nada, ningún tipo de respuesta. Podríamos cocinarlo. Yo estoy a favor de cocinarlo, aunque deje de comerse mis cosas. Lo acabo de decir. ¡Se roba mis recuerdos! Los amigos no se comen. No me lo iba a comer, lo iba a cocinar nada más. Lo puedo regalar. ¿Pero cómo es nuestro amigo de repente? Es que no es nuestro amigo, claramente. Se está comiendo mis recuerdos. Porque tal vez no sabe que tus recuerdos son importantes porque nunca nadie lo quiso en su vida y nadie lo cuidó y por eso no sabe cómo comportarse. Voy a tocar la frente de Vines, voy a tocar la frente de Albóndiga y voy a castear identificar. Bien. Aiden una vez más es transportada. Y ahora estás en la oscuridad en absoluto. Vines no está ahí. De hecho, Vines, vos estás en la habitación. Kaiden está una vez más en el trance. Y a vos no te pasó nada. Fuck. Estás en la oscuridad con el Albóndiga. Mirándote con esa expresión constante. Ahí tampoco le cambia la expresión. No. Me agacho hasta quedar a la altura del Albóndiga. Y lo señalo. Y voy mirando a cada uno de esos ojos. Uh-huh. Y digo en infernal de nuevo, porque como... Que en infernal solamente me entendía. En serio, tenés que dejarte de comer mis recuerdos. Comete el de los que quieras, pero no mis recuerdos. ¿Está bien? Haceme una tirada arcana. Ay, Dios. Estos dados. Voy a tener que refrescar porque no salió nada. A ver. Debo tirar. Ahí tiró. Ahí voy. ¡Ay, por favor! Uso cambio crónico. Kaiden se da cuenta que está muy estresada. Está muy asustada y dice, no, ok. No me estoy concentrando lo suficiente. Dale. Uf. Ahí va. Ok. Bien. La bóndiga se ilumina. Empieza a moverse lentamente hacia un lado, hacia el otro, deslizándose suavemente, no brusco ni para nada. Brilla en su color este azul pálido. Y vamos a la pausa unos instantes. Oh. Gracias por acompañarnos hasta acá, a todos los que están siguiéndonos en nuestra vuelta a jugar rol. Vamos a hacer un cortecito de 5 minutos y ya volvemos. Hay una sorpresa en Ya Volvemos, espero les guste también. Así que, véanla. Ahí volvemos.
Y ahí volvemos. Bien. Antes de que nos vayamos, Kaiden había intentado interactuar con Albondi en este lugar extraño. Albondi había empezado a brillar. Uno de sus ojos se desprende de Albondi, quedando completamente negro. ¿Qué? Y un renacuajo chiquitito sale. Se forma desde el ojo que cayó en el suelo. Apenas si tiene cola. Y te mira a vos. Dibuja en el suelo con su baba que tiene en infernal. Perdón. Sí. Acto seguido. Se acerca al bondi, es absorbido por el cuerpo y el ojo le vuelve a aparecer una vez más. Me acerco a ver qué dibujó. Está escrito en infernal, perdón. Sí. ¿Y qué dice? Perdón, la palabra, perdón. Ah, ok. Pensé que vos estabas diciendo perdón. No. Bueno, como que... Volvés a la habitación. Se calma. Estás tocando la frente de Vines todavía. No, y como que se suelta de Vines, no lo está mirando. Oh, esto va a ser un problema. Si cada vez que tengo que comunicarme con... Los mira los Bruns. Está como de nuevo, recontra re desorientada. Así que se sienta. Bueno, Vines, tenés razón. Los medios pacíficos llevan a soluciones pacíficas. Pidió perdón. Uno de sus ojos. No sé los otros cinco. No sé, fue extraño. Es que su voz... sí, suena súper psicótico. Uno de sus ojos se salió. Era un renacuajito. Un bebé Grun. Y escribió en el piso, en infernal, la palabra perdón. ¿Se entiende? Sé que suena loquísimo, pero ¿qué es lo que pasó en serio? Qué raro. O sea, es bueno, porque entendió que le dije no te comas mis recuerdos. Sí. Pero los recuerdos, ¿de quién se va a comer ahora? Tal vez los recuerdos de otras personas. ¿Comen mucho los Grons bebés? Okay. Escuchan pasos fuertes y rápidos atrás, fuera de su habitación. Y de repente la puerta la golpea. ¡Pum, pum, pum! ¡Ey, ey! El tabernero lo escucha instantáneamente. Se mete. Lo vienen a buscar. Tienen que irse ya mismo. ¿Quién? Y mira afuera por la ventana. ¡A ustedes! ¡A ustedes dos! ¡Y a esa cosa! Ellos. Y señala afuera. Por la ventana se asoman. Y hay un grupo de gente, entre 30 y 40 personas, todos con antorchas, algunos con espadas, otros con tridentes de campo. Parece más una turba iracunda. Encabezándolos, el cazador que vieron al principio. Señalando la taberna. Y dando, parece un discurso. Ustedes no lo escuchan por el ruido y la lluvia, pero todo el mundo está atento a lo que dice. Por las ventanas se ven siluetas de personas atentas a lo que está diciendo. No los escuché, parece que se los quieren llevar a ustedes. ¿Qué? Al parecer, no sé, algo relacionado con los juegos, ¿no? Yo no sé nada de eso. ¿Por dónde podemos salir? Síganme a la habitación del lado. Pueden bajar por la escalera e ir a un callejón. Y después, no sé, van a tener que correr. Ok, podemos correr. Ese callejón. Ah, da el callejón de cara a cara. Okay. Sí, sí, a ese. Ay.
los guía por la habitación, les abre la ventana, que entra lluvia y viento. Abajo de una de las camas saca una soga, la ata a una de las camas. Tengan mucho cuidado. Gracias. Vamos a recordar esto. Algún día se desliza por el suelo, se desliza por la pared y baja. Me imaginas, tío. Sí, exacto. Tipo hace. No, no, en ningún momento cambia su dirección. Ay, un maldito loco. Y las sillas caen. Ok. Bien. Nada, ¿ya estamos en el callejón? Sí. Bajan todos al callejón. Cal va a buscar. En realidad ni siquiera va a buscar. O sea, hace un metro o algo así. Sí. Porque básicamente el callejón está un poco. Llovió tanto, me parece a mí, como que está un poco inundado. Sí, está inundado, lleno de barro. Pero a donde va Cal, ustedes ven que hay como unos agujeros en donde cae agua. Y ahí va a agarrar una alcantarilla y la va a abrir. ¡Vamos por acá! Fuerza. Te abre. Ustedes ven que está cayendo agua y agarrado. Dale, tipo, con la cantidad de lluvia que hay. ¿Te mandan? Podemos ir por acá o podemos ir por arriba, como ustedes quieran. Creo que por acá abajo podemos llegar a un poco. Ok, voy a intentar controlar esto lo mejor que pueda si bajamos bien. Y voy a castear controlar agua para que no nos ahoguemos, o por lo menos yo o Albóndiga no nos ahoguemos. Bien. Kaiden tenía lo de la burbuja de... No lo tiene más, porque eso era con la ropa anterior que tenía. Ah. Bien. Lanzás contra el agua y tipo, la corres un poquito como para bajar segura. Claro. Bien. ¿Los demás? Voy a anotarme esto. Yo estoy sosteniendo la alcantarilla todavía. Bien. Estoy viendo un ¡vamos! ¡Vamos, Me mandan todos. Antes de que Cal baje, escucha como un montón de gente empieza a acercarse a la taberna y a recorrerla. Incluso ves en las ventanas, que todavía te da el rango de visión, siluetas que corren de lado a lado entre las ventanas buscando. Lo último que escuchás cuando estás por bajar es un golpe. Y la última persona que sospechás ver antes de cerrar la tapa, a la altura del suelo, es el posadero. No. Se encuentran en un lugar extremadamente húmedo. Huele horrible. Horrible. Bien. Yo siento como que está corriendo un montón de agua y huele. Yo creo que acá le debe llegar tipo al pecho más o menos. Sí. No tanto, pero... Sí, exactamente. Tienen igual un lugar para... Pero... Che, ahí está. Ah. Soy yo intentando abrir esto. Tienen un lugar... son esas... esas sí, las que tienen tipo la... Unas veredas en los costados. Sí. Pero igual, digamos, hay... O sea, a la vista parece ser tela, pero es vegetación muy, muy antigua. De algo que quedó pegado ahí. Hay cosas que cuelgan en el techo. Todas viscosas y extrañas. Si lo miran con un ojo muy, muy especial, podría ser algún recuerdo similar a lo que alguna vez fue la jungla, pero solo por la cantidad de humedad. Cal parece extrañamente familiar acá abajo. De hecho, encontró la entrada de toque. Sí. Bien. Bueno, ¿a dónde deberíamos ir? Ustedes se dan cuenta que estamos de nuevo rodeados de mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaríamos rodeados de muertos. Ay. ¿Es muerte o...? ¿Podemos elegir la muerte de quién?
Creo que es la muerte de todos. Sí, yo sé. No tengo idea hacia dónde ir. ¿Alguno llegó a ubicarse antes de saltar acá al pozo? Ve en una de las paredes, bueno, le señala en una de las paredes que tiene ahí como un par de líneas. Hay una línea que es recta y que está como, ¿cómo se dice? Como ¿tallada? Como tallada, por así decirlo. En realidad no es tallada, sino como es otro nombre, pero no me acuerdo cómo se llama la acción. Bueno, la cuestión es que sí, hay como un surco que es recto, o sea, recto a mano. Sí, sí, sí. Hay otro que es como una especie de, ¿cómo se llama? De onda así triangular. Hay otro que es tipo más sinusoidal. O sea, ven como un par de líneas. Y al lado, él le puso nombres que no, básicamente nos llevan a ese lugar. Tipo, ¿cómo se llama? En este particular, acá decía la taberna, y después tenés otro nombre de otros lugares, de otro tipo, la peletería, un lugar de pociones, cosas así, en donde él básicamente fue anotando. ¿Estuviste ocupado, Cal? Un poco. Sí. Muy buena idea. Lástima que fue en la alcantarilla, pero muy buena idea. Buen punto. Se me da, hay humedad, están los hongos. No sé qué tanto resista yo eso, pero bueno. ¿Vos sabías de esto, Babins, también? No tenía ni idea. Pero hay un camino que lleve a la tienda de artífices donde está guardado el compás. Ay, no lo retiraste, Baggins. ¡No! ¡Oh, Baggins, tuviste 2 semanas! Pero justamente no sabía cuándo nos íbamos a ir, no iba a estar pasándome con algo tan caro. Bueno. Te escucho, perdón. Ahí, esto, acá, bueno. Quizás no te diste cuenta, es un martillo. ¡Ahí te estoy! ¡Pobrecito! ¡Claro! Yeah. Y abajo del todo, ven tipo, claro, ven el dibujo martillo, el de una catedral, el de una, como una roquita. Y abajo de todo ven como una especie de círculo que no tiene nada al lado. O sea, no tiene ninguna liguita. No tiene ninguna marcación. ¿Y esta de qué sería? Algo que me estoy buscando. ¿Qué? No te hagas el misterioso. Estamos en una alcantarilla. Quizás lo soñé, no se ve muy bien. ¿Lo soñaste? Sí. ¿Pero qué soñaste? Me tenía que meter en las alcantarillas y buscar cosas. ¡Ah! ¡De acá sacaste las herramientas todas oxidadas! Claro. Muy bien, Kyle. Y Kyle está abiertamente sorprendida. No intenta ofender para nada, pero está sorprendida mirando con nuevos ojos la alcantarilla. De repente son pasadizos secretos. Y en esos sueños había un tifling que... Y son cosas malas. ¿Estamos yendo hacia el lugar secreto del perro de Ralos? Cal trata de hacer memoria y de pensar y comparar el tifling que vio en el sueño con Ralos. Con lo que en realidad vio desde lejos. Claro. No. No tenés dos imágenes concretas, pero inmediatamente el rasgo que resalta de los tieflings en este momento son los cuernos. Y ambos dos eran... Cada par era diferente. El de Ralos era siempre pinchitos para arriba.
Este eran todos más tirados para atrás y se levantaban sobre el final. No, sí, no. Tenían disformas diferentes. El de, oh, el explorador lo tenía para atrás. Mm. Sí. Pero hizo cosas malas. Se podría decir que hizo cosas malas, realmente no sé, habría que ver de qué lado, qué campana suena. Porque le entregó un par de cosas a... al gran Babas. Ah, ok. Es un discípulo. Exacto. Y a cambio de tan generosa ofrenda de este tiefling, el gran Babas le dio una especie de como de burbuja de agua. ¿Y vos crees eso? Del abismo. Ah, ¿y eso es el círculo vacío? Sí. Ah, eso está buscando. Si querés, Baggins, podés tirar historia. Ah, uy. Dale, Baggins. No te veo, Daños. No, posta. A ver, para aguantar que lo refresco. Dale, está andando raro, Daños. No, creo que era mi internet que estaba funcionando mal. No, se ve que es el... Ahí te veo, Lu. Yay. Okay. Me voy a tirar. Todos, ¿eh? Historia. ¡Ja! Bien. Lo saco. Déjenme acomodar los dados una vez más. Eso. ¿Cuánto sacaste? 21. 21 en total. 6,5. Lo que está diciendo Cal, ¿te suena de alguna manera? Hay historias muy viejas de encuentros de Gran Babas con otras criaturas que te traen algún recuerdo así de una historia para dormir o algo por el estilo. Lo que sí te llama mucho la atención y te cae perfectamente es la burbuja del agua del abismo. Estos eran realmente una burbuja de agua oscura que eran utilizadas en rituales. Son objetos mágicos muy poderosos, extremadamente poderosos, que en ningún momento Gakshakot tuvo uno. Todos pertenecen a la ciudad del abismo, la ciudad de los tritones. Los generales los usaban. Los generales de los tritones lo usaron para liberarse de Gran Babas y cosas por el estilo. Y se sospechaba que solo existían en el abismo también. Son los Silmarils de la Chico. ¿Cómo es? Cuando Cal cuenta esto del Tiefling, yo les resumo a grandes rasgos esto de... Bien. Interesante. Sí. Bueno. ¿Y para qué lo crees? Prefiero tenerlo en mis manos que tenerlo en manos la gente de Siramur. Buen punto. Que además, bueno, se conoce esta historia por acá. Y todavía no... No di con nadie que me dé la información de si conocen a este explorador o si lo mataron. Realmente no sé qué pasó. No sé si la historia es de hecho verídica porque puede ser un sueño. Y hay otro sueño en donde... Bueno, hay otro sueño que no hace falta hablar. Eso no es para nada sospechoso. No pasa nada, solamente un par de gente muerta, ¿no? Pero nada. Mientras no sean nuestras hermosas caras, está todo bien. No son sus caras. Bien, perfecto. ¿Sabes, Cal? Todo esto de que el gran Babas te pide sacrificios y eso, y estaba pensando que podrías intentar usar la copa que tengo yo. ¿Para qué? No sé, siempre te pide sacrificios de sangre y esa copa como queda sangre nueva una vez al día, así que... Quizás te sirva. Podría ser. Pero
era millonario. Ahora que lo pienso, nadie está... Somos tres idiotas. ¿Nadie está usando el anillo que creaba la moneda de platino? No. Podríamos tener una moneda de platino en este preciso instante. Perdón que me haya reído tan fuerte. No te preocupes. A todo esto creo que estamos yendo caminando. Sí, usted. Ah, sí, yo te estoy siguiendo donde vos estás yendo. Recorren las alcantarillas en dirección hacia el taller de los artífices que quiere ir Baggins. A eso se entiende. Sí. Perfecto. Bueno, que alguien se ponga ese anillo, por favor. Ustedes ven cómo... como Cal está extremadamente familiarizado con el ambiente por el que caminan. Sabe dónde pisar, sabe dónde agarrarse, a dónde hay que saltar, qué hay que evitar... Y cosas por el estilo. Le va indicando lugares incluso resbalosos que pueden pisar. Se siente como un guía muy, muy cómodo en este lugar. Bien. Eventualmente llegan a la marca que él hizo. Arriba de ustedes, una gran placa de metal circular. Y una escalerita. ¿Vos solo, Baggins? Voy yo solo para que sea más rápido. Y si me escuchan gritar, suban ustedes. ¿Querés? No puedo asegurarte que el Tiefling recuerde tu voz, pero... ¿Querés ir invisible? No se me ocurre sino otra cosa con la que pueda ayudarte. No, eso no va a servir. Eso tampoco. Eso es lo único que se me ocurre. Puedo intentarlo. ¿Pero qué tan lejos estamos de la portada? No sé si la turba iracunda nos... ¿Se irá hasta acá? Están bastante lejos. O sea, el camino que hicieron no fue directo. Cal conoce el recorrido, es medio serpenteante por todos lados, pero están alejados lo suficiente como para que vos digas, van a tardar un rato en llegar acá. Okay. No me tires la invisibilidad en caso de que la necesitemos más adelante. Yo voy a salir a agarrar el compás y volver a entrar. Bien. Así que dejen la alcantarilla abierta, así puedo volver más rápido. Porque no creo que pueda abrirla yo sola. Ok. La va a tener que abrir Cal. Uh-huh. Ahí voy. Y dice, me subo a las escaleras y le doy como un golpe. ¡Pah! Y la levanto. Se levanta la tapa. Y la sostiene acá como para que vaya Baggins. Baggins sale a la superficie. Que entre la lluvia y la noche se siente calmada la ciudad. A pesar, bueno, de que hay alguien o muchas personas buscándolos, ¿no? La tienda de artífice está abierta, pero obviamente no hay nada adentro y apenas se escucha el ruido. Cuando entras... Escuchás mucho tic-toc, 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 retumbando por todos lados. Acerca el viejo artífice que te atendió. Hola, venía a buscar a mi compás preferido, por favor. No hay problema. Abre el cajoncito donde lo había dejado la primera vez. Saca el compás. El círculo enorme con muchas cositas, que son cablecitos y cosas que lo envuelven. Lo pone adentro de una caja y te lo extiende. Muchísimas gracias por haberlo cuidado y protegido tanto tiempo. Estaré volviendo por más cosas apenas pueda. Cuando quieras. Sí. Y salgo básicamente corriendo. No corriendo, pero caminando muy rapidito. Caminas rapidito, salís de la tienda, tenés que llegar hasta la esquina para llegar a donde estaba Cal esperándote con la tapa abierta. Estoy teniendo el compás con todo. Con las ventosas, digamos. Sí, el...
contra mi cuerpito. Bien. En la distancia, ves unas llamas que están moviéndose a la altura de la cabeza de un grupo de hombres. Están señalando lugares. Hay un montón a otro grupo más, son como 8, 9. Y empiezan a señalar lugares y se separan, cada uno con una antorcha y un arma diferente. Te das a la alcantarilla. Ves los ojitos de Kala ahí sosteniendo el atla. Salto, no. Cerré. Bueno. ¡Bien, lo tenés! ¿Qué pasó? Sí. Están buscándonos por todos lados. Sí. ¿Esto lleva a algún lugar lejos de la ciudad, Kyle? Sí, de hecho rodea toda la ciudad. Es bueno saberlo. Oh. Y creo que hay un desagüe que va a una especie de río, laguna, no sé, no llegué a ese lugar. Okay. Pero parece bastante grande y va a un lugar lejano. Bueno, quizás sería hora de volver a ir, mi hermano. No sé qué dicen ustedes. No tengo idea. Al sabe que lo más lejos que los puede llevar ahora, desde donde están, es casi en las entradas. Exactamente. O sea, podríamos estar muy cerca de salir de la ciudad. Okay. No vamos a viajar caminando también. No vamos a viajar caminando. Quizás quizás tenga algo para viajar que no sea caminando. Como un hechizo que se llama volar. ¿Tres volando? ¿Cuatro? Alguien podría sostener al bóndido. Cal, yo ya intenté moverlo la otra vuelta, no puedo. Moverlo. Bueno. Sí, pero si vuela. Vuela, ¿no? No creo que. No creo que su habilidad de seguirme supere las fuerzas gravitacionales, aunque no estoy segura, no tengo idea, no le pregunté. Pero, ¿nos puedes hacer volar a todos? Solo tres. Ah, bueno. Está bien, bueno. A ver. Se deja agarrar esta cosa. ¿Quizás el bóndiga entre en tu bolso? Ese que te hizo Vines. Sí, seguro que entra, pero. Y si te pasa algo ahí adentro, hay un montón de cosas. Es mucho más grande que la boca del bolso. Oh. Flashes de barrilitos tengo. No está tipo de abrirlo más. No. Creo que no da el. Bueno. No. Bueno, de última podemos ver tratarlo con unas sogas o algo así. O algo. Lo puedo llevar si se deja. Trato de levantarlo. Lo levantás, sin problema. Es pesado, es sorprendentemente pesado. Es una pelota. Bueno. Podemos intentar llegar hasta ese lugar donde sabes llegar y ahí intentarlo. Bueno, vamos. Bien. Cal de nuevo empieza a guiar muy cómodo por un paje gigante de alcantarilla. Pasan por lugares donde el olor a veces es mucho más intenso, a veces se reduce mucho. Hay mucho caudal de agua de lluvia, gracias. Así que como que
las heces o la mugre circula mucho más rápido. Entonces no hay tanto problema. Obviamente llegan a lo que Kyle conoce como el final del dungeon. Perdón, de la alcantarilla barra No me gusta que dijera dungeon. dungeon, Es que esa es la apariencia que encuentran. En el suelo hay diferentes huesos de diferentes razas. León. Ay, no, no me gusta Algún esto. que otro cadáver flotando por ahí. Esta es la parte más pútrida del lugar. Se extienden diferentes pasadizos secretos que llegan a otros lados. Al sabe llegar hasta acá. Los otros no los recorrió. Hay cadáveres frescos, entre comillas, que están ahí tirados en rincones. Sabe que ahí, la entrada de ahí es la última que hay antes de las puertas. Kaiden ve esto y va a usar armadura de mago. Bien. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos. Sí, o sea, tenemos como ventaja que es de noche. Y además no me gusta esto, Cal. O sea, no, no sabía que había otra cosa acá, que comía cosas. ¿Cómo otra cosa? No sé, mirá esos cadáveres, Cal. No creo que sea otra cosa común. Seguro que los tiraron acá. No nos pongamos a analizarlo, tenemos malas experiencias con cadáveres que encontramos de manera aleatoria. El bosque. Igual a Baines quizás le conviene esto. Aquí hay un pedazo de cuerpo. No creo que tengamos que quedarnos. Bueno, entonces vamos. De esta del sector, escucho un ruido metálico con un chirrido. Y cae un cuerpo frente a ustedes. Tiene sangre en la cabeza. Miran hacia arriba y una silueta encapuchada se esconde. Pero no de ustedes, como se esconde del lugar, no parece haberlos visto. Claro, como que tiró, lo tiró. Claro. Ni se dio ni por aludido. ¿Ves? Eso me alivia de maneras muy extrañas, pero me alivia. ¿Será que acá tiran cuerpos? No. ¿Alguien se quiere acercar a ver qué, quién es? ¿Quién es? ¿Quién me ¿O acerco? qué es? ¿O si está vivo todavía? ¿Te acercás? Tiene ropas de estudiante de la escuela, es claramente un tiefling de color morado. No lo reconoces. ¿Querés tirar investigación o algo similar? ¿Medicina, tal No, vez? no, o sea, lo reconozco como un estudiante. Claro. Parece ser un estudiante. Tiefling. O sea, ¿La que son escuela de magia? magia. ¿Qué parece ser? ¿Esta no es la ropa de la escuela de magia? Y mira otros cadáveres, ¿son todos ropas de la escuela de magia? ¿Qué? De hecho, ves, ustedes están parados sobre uniformes viejos, apilados, que se unieron con el ambiente en el que están. No es musgo, son ropas antiguas que quedaron ahí pegadas. ¿Estas ropas tienen alguna insignia de alguna escuela en particular? Haz una tirada de investigación. Por favor, dados, no sean malditos. La rep. Pero yo no lo veo, ¿por qué lo veo? No. Ahí está el 1, ahí tarda en aparecer, ahí va. Un 1 sacaste. Sí, no, no saqué. ¿Vas a modificarlo de alguna manera? Mirá. Kaiden se ríe como el amuleto. No, porque qué sé yo que vaya a ser. Ay, ¿sabes qué? Sí. ¿Vas a Vamos a tirar de usar nuevo. cambio crónico o vas a usar el amuleto? No voy a usar el amuleto. Ya me Okay. mordí y me dolió. Voy a Bien. usar el último cambio crónico que me queda. Dale. Por favor, que no sea otro uno. Dale. Esto es en total. Al fin. ¿Cómo quedaron? Ese cambio drástico que hubo. 29. Bien.
Inspecciona a su alrededor. Por un instante, se quedó mirando un punto fijo en la pared. Por un instante que pareció casi eterno, dijo, no, para, tengo que volver a hacer lo que estaba haciendo. Y se enfocó completamente en la tarea cuestión. El ADD. Los uniformes que ella ve, en base a lo que ella conoce del lugar, que ya vio mucho, pasó un tiempo largo con gente, estudiantes, son de todas las escuelas que se ofrecen ahí arriba. Y de diferentes grados de escolaridad. No hay un patrón reconocible. No es que son solo de una escuela o de un solo grado. No, es de todo lo que hay. Claro, lechuza, halcón, castor, claro. Esas cosas que ha dicho son. Exacto. Y no tienen ningún patrón o nada que sea común. Son todos tieflings, eso es lo único común. Pero bueno, todos los estudiantes de la escuela eran tieflings. Claro, en su mayoría sí. ¿Del mismo color o de distintos? No, de lo más variado que puede hacer en cuanto al color de piel de los tieflings. Y los cuernos también. Esto es muy extraño. ¿Hay alguien matando estudiantes de magia? Tal vez eso es lo que pasa cuando reprueban las materias. No, Suman había dicho que no le iba muy bien en la teoría de la magia. Y está vivo. Es el hijo de Frilly, pero bueno. Tal vez influya. Frilly no tiene casi influencia. Sí, bueno, tal vez el estándar es muy bajo. ¿Será que ahora que dejaron de experimentar en Grants, no? Pero esto los están matando. Sí, tal vez son experimentos más chidos. Claro. Y vos, Kai, que te acercaste, ¿cómo lo mataron a este? ¿Con algo? ¿Un corte o qué? No me fijé, creo que tenía un golpe en la cabeza. ¿Quieres tirar medicina o investigación? Tiro medicina. Dale. No sé nada. ¿Qué dados? Están malditos. Tiene efectivamente un golpe en la cabeza. Tiene un golpe en la cabeza, sí. Okay. Suelen ser letales cuando son muy muy fuertes. Sí. Bueno, entonces estamos cerca de la escuela. ¿Hay alguno que las ropas de los chicos, hay alguno que sea más o menos mi tamaño? Sí, eso seguro. Estás cuando Vines lo mira y le cruza esa idea, se está dando cuenta, digamos, que probablemente sea un Tiflin de que 8 años. Ay. Qué terrible. No, bueno. Le saco el uniforme y me lo pongo. Dale. Ahora soy un gran. Ahora soy un niño. Tiflin. Sí. ¿Vas a salir con esa ropa puesta? Fíjate si tiene algo en los bolsillos. Reviso los bolsillos. Hay cosas pegajosas que son oriundas del lugar en el que está la ropa, no precisamente. Voy a revisar el que está más fresquito. Y le reviso los bolsillos. Bien. A ver si encuentro algo interesante. Lo revisas, el que está más fresquito. El que acaba de caer, ¿no? Uh-huh. Y necesito que me hagas una tirada de constitución. Salvación de constitución. Solo caen. Eso por ser greedy y querer pergaminos. Y acá viene el 1. No es un 1. 17. Bien. Durante todo este viaje de acá, ya pasaron como una buena hora abajo de tierra, volviendo de olores y demás. Parece que tenés entrenamiento en lugares así de complicados. De que tu cuerpo todavía se la está bancando. Pero el problema por ahí va a ser el frío y el agua. Vos no estás acostumbrada a mantener esto constantemente. No. Así que tal vez deberías buscar refugio pronto. Los Grooms, vos los mirás así. Nada, ellos. Claramente les gustaría estar en un lugar con plantas, pero bueno, ya fue. Es muy similar a casa. Revisás al pibe. Vamos a seguir usando tu crítico porque sirvió.
Pines se puso la ropa del niño y una de las cosas que identificaste también es que el niño ese tiene un golpe en la cabeza. Una herida ahí. En los bolsillos de este joven hay chucherías de estudiante, alguna lapicera, un frasco o botellita de tinta. Ah, me quedo la botellita de tinta, siempre viene bien. La capa ya está toda mugrosa y mojada, ¿no? Todo cae en esta mugrosa. Y la capa del chaboncito este también. Es lo más limpio que hay ahora. Se lo saco y me lo pongo. Bien. ¿A todos los golpearon con con algo contundente en la cabeza? ¿Qué manera estúpida de morir? Pero un mago. Voy a tomar nota de eso. Pero son estudiantes. Bien, Justamente, quizás no aprendieron bien y el ejercicio sí, quizás eran muy no les gustó. jóvenes. O quizás era la prueba. Si alguien sabe de pelear contra estudiantes magos, son ¿Qué? ¡Qué malo que Eso sos! sí pasa. Necesitas un buen Son mago de ahí, niños. ¿sabes? Bueno. Pero eso sí notas, ahora que en el momento que lo dijiste, a to todos más o menos tienen un golpe en alguna parte de la cabeza. Bueno. No podemos hacer justicia por todo el mundo, supongo, así que. ¿Quieren que lo llamen? Sí, yo les estaba esperando a ustedes, no sé qué están esperando. Ya estoy listo, o sea, ahora ya no parezco un grong. ¿Tiene capuchita el uniforme? Sí. Van a identificar, te van a decir, ¿qué haces yéndote de la ciudad de las luces? Ah, puede ser, da la vuelta de última si es una capa normal y no tiene ningún símbolo de nada. ¿Cómo es del lado de adentro? El reverso es oscuro y se notan las costuras. Me lo doy vuelta, sí. Es más Sí, Regan incómodo, es también. claramente más incómodo, pero bueno. No importa. Más incómodo Bueno. es estar muerto. Yo No. también. Bueno. Yo me agarro un par y lo meto adentro del. ¿Un qué? Agarro un par también y lo meto ahí adentro. De ropas. De ropas. Perfecto, sí. Bien. Trapo. Están. Tomaron las ropas de algún. Deja de decirlo. Luego de conseguir lo más necesario para sobrevivir de criaturas muertas. Están listos. ¿Qué van a hacer? Hay que lutear, cuando se lutea, hay que Y sí. Y se sí. llama, como vos dijiste, supervivencia. Claro. Bueno, es por esa escalera que está ahí. Bueno, deberíamos ir con cuidado, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo, no daba justo abajo de una parte de unos guardias, pero bueno, vamos a ver. Okay. Cal sube. Y todavía no la abro, trato de ¿Qué? escuchar a ver Tira percepción. qué Ay, hay ahí. shit. No, por Dios, esos dados. Tengo Tenés inspiración, sí. la inspiración. Percepción. Un 5. Te doy mi más 4. Ajá. Te 5. indica, Vines. Pro Poné la oreja 18. más ahí. 18. 18. Bien. Te cuesta escuchar mucho con la lluvia, con el golpe con el metal. Te hace difícil diferenciar qué hay afuera. Pero parece estar tranquilo. Lo que sí notas es que mientras estás así mirando hacia abajo también, hay algo que sale de entre la mugre y muerte del lugar, acechando lentamente al albóndiga. Ves una garra con tres dedos gruesos, marrones, que se acercan lentamente hacia albóndiga. Okay.
no dudo un segundo y al grito de cuiden al bóndiga, saco el hacha de mano y se la tiro a esas garras. Bien, tira tu ataque con ventaja. Cool. Bien. Bien, esto es como un... ¿Dónde está? 7, 24. 24, sí. Impacta contra esa bolsa de mugre ahora. Tira tu daño. Ocho. Ya dice eso y revolea el hacha. El hacha pasa por al lado de ustedes. De hecho, muy, muy cerca de Kaiden. Y se clava así, en algo. No alcanzan a ver por lo oscuro que está. De hecho, realmente el único que ve bien acá es Cal. Y ves una criatura chiquitita, así extraña, con cuatro patas y un cuerpo esférico, muy raro y lleno de toda la mugre que levanta. Recibió el corte del hacha y una gota violeta le cae del corte y empieza a correr y se zambulla en un agujero. Queden, corre en dirección contraria a donde está Cal. ¿Se llevó mi hacha? No, el hacha quedó ahí, Pero le pegaste y lo lastimaste. Era lo que le importaba. Kaiden, ¿te importa traerme el hacha? No puedo de acá. Kaiden levanta el hacha y la lleva. Bien. Tengo idea, no quiero saber. Les dije que había cosas acá abajo. Levantás la tapa. Y efectivamente, afuera no hay nadie. Están una vez más en la ciudad. El aire fresco le pega a Kaiden como si fuera la mejor hamburguesa del mundo. Todo lo más rico que existe. Sí. Se sienten, ¿qué se dice? ¿Cómo? ¿Necesitas darte una ducha urgente? Pasta de caca. Sí, claramente. Sí. Hay un momento donde la nariz se te acostumbra. Claro. Sí, decirle eso a Kaiden. Y llegan a una de las puertas que está ahí, efectivamente, al lado de un río. No hay muchos guardias. La puerta está abierta. ¿Qué van a hacer? Bueno, aprovechamos ahora que no hay guardias. Sí, diría que crucemos la puerta y después intento hacernos volar a ver si puedes levantar al bóndiga. Bueno, va. Bien, ahora necesito... Atraviesan la puerta con mucho cuidado. Como dije, no hay muchos guardias. Hay alguno que otro ahí dando vueltas. No se ve ninguna turba iracunda, pero la lluvia no para de caer de manera torrencial. Oh, jeez. El frío y la mugre y estar escapando es algo ya molesto que les ocupa mucho espacio en la cabeza. Finalmente cruzan las puertas sin problemas y llegan del otro lado de la muralla. Bueno, estoy pensando que quizás volar con esta lluvia sea totalmente estúpido. Pero no sé si tienen algún plan mejor. Yo no tengo tanta resistencia fría al agua como ustedes. Tampoco nos gusta mucho el frío que digamos. Claro. Tratar de encontrar un refugio. Esperar a que termine la lluvia. Sí. Bueno, caminamos un poco y de última nos adentramos un poco. ¿Qué veo enfrente? Alrededor de la ciudad de las luces está el bosque púrpura que ustedes conocen. Tienen una extensión de campo ahí, pero después está el bosque. Okay. ¿Podríamos caminar hasta la parte del bosque y ahí tratar de entrar en un refugio o hacerlo? Me parece la mejor idea, sí, que tenemos hasta ahora. ¿Pero perílico no funcionaría, Baggins, para armar el refugio? No es para eso que... ¿Para qué sirve? Cosas maravillosas que ahora no podemos usar. O sea que es bastante inservible. ¡No!
Pero sí. Es útil dentro del contexto. Claro, estamos en el contexto erróneo. Exacto. Bien. Van a ir hacia el bosque entonces. Caminan, caminan y caminan bajo la lluvia. Eventualmente se calma un poco, pero sigue lloviendo. Suave. Cuando llegan al bosque, el frío, el cansancio, todo los tiene un poco abajo. Pero están dentro de todo protegidos. ¿Cuál es su plan ahora? Entonces, tu compás preferido no puede armar un refugio. No, es para... ¡Es un compás! ¿Y yo qué sé qué hace? Dijiste que... Sí. Lo necesitamos para el barco, no para armar refugios. Tu espada no sirve para armar un refugio, no. Eso no significa que tu espada no sea útil. ¿Y pero para qué sirve? ¿Para armar barcos? No, eso es... complicado. Y si está complicado, porque, bueno, tal ese tipo se trepa a un árbol y va tratando de agarrar tipo ramas que no sean ni muy gruesas ni muy finitas. Bien. Como para después armar tipo una especie de techito. Bueno, no hay problema. Te podés dedicar a eso un rato si querés. Sí. ¿Eh? Y mientras se queja. Mientras se queja de todo lo que está pasando. Todo claro. Lo tengo que hacer yo. Está bien, está bien. Los demás, mientras Cal prepara el refugio, ¿qué van a hacer? Le voy a ayudar a prepararlo. Bien. ¿Y Kaiden intenta secar un poco o apartar el agua de una zona, abajo de un arbolito o algo así? Sí, bien. De a poco todos trabajan. Vamos a hacer una tirada de supervivencia. Tire todos, cada uno con su modificador. Vamos a usar el más alto. Esto le voy a llamar superventaja. Superventaja, ok. Supervivencia, no tengo nada. 19. No, no tengo nada. A ver. 14. Sería 20 en total. Bien. Gracias a el compás preferible. A las indicaciones de Baggins, van, digamos, creando improvisando un refugio con techo, que está seco, que pueden prender un fueguito y secarse. Un rato después, 40 minutos después, lo tienen. Están ahí. La lluvia, como les dije, se redujo mucho. En esta zona del bosque no parece estar lloviendo tanto. Pero están ahí ustedes, en la madrugada, con frío, cansados. ¿Qué les pasa por la cabeza a sus personajes? Baggins lamenta no haber podido ir al basurero, porque eso le retrasa muchísimo todos los planes. Es lo único que está pensando en este momento. Cal piensa en un compás preferido no sirve para mí. Y al mismo tiempo piensa en la bruja que, bueno, que claramente va a quedar en la nada o no sé. Y Kaiden no está segura si pudo recabar toda la información que tenía que recabar. En cierto sentido, la alivia irse de la ciudad. Pero sabe que necesita con urgencia esa data. Y tipo, pensando en voz alta, Cal dice, ¿y si nos quedamos un rato más acá en la ciudad de las luces? ¿Y hacemos un cuartel acá, en esta covachita? Y podríamos armar como una especie de... Fue cerca. Y es tentador, pero al mismo tiempo, sí. El clérigo dijo que tenían como un montón de cosas todavía pendientes en la ciudad. Pero ¿cómo hacemos para que no descubran? Y esa es una buena pregunta. Supongo que usando mucho las alcantarillas y alternándolo con invisibilidad o algo por el estilo. El tema es...
hacer un... un camino subterráneo. Hasta allá. Ey, ¿pero cuánto tiempo va? ¿Un túnel? Un túnel. ¿No vamos a tardar... años en hacer un sacan de túnel? Creo que sí. Yo no sé, artífice. Pero... Un rato. Además hay un río. Ya veo que se está inundando todo el túnel. Bueno, aparte necesitas poner... De hecho, es mejor. Porque... sí, pero no para Kaiden, que no puede respirar abajo del agua. Bueno, ya vamos a ayudar ahora aquí. ¿Y tú cómo vas, Prospelirico? No, tampoco. No hace túnel, no hace refugio. ¿Hace disfraces? ¿Tu espada hace disfraces? ¿Por qué un compás haría disfraces? No sé, quizá medís mejor los tamaños de las mangas. Mientras ellos debaten, Caín se levanta y, como ritual, voy a castear alarma alrededor nuestro. ¿Bien? Albóndiga te acompaña. Ay, albóndiga. Bueno, sí, no, no sé qué drama. Bueno, igual Kaiden no precisamente tiene que ir por el túnel. Quizás sí. ¿Y si te pelás, Kaiden? ¿Y si qué? Deberías cambiarte la ropa. Sí, pero no tengo más ropa. Es la única ropa que me quedaba. Pero no podías como transformarte en otra persona. Sí, pero eso no me va a cambiar la ropa. Bueno, pues si te transformas en otra persona, no vas a ser vos. Vas a ser otra persona. Pero como es... Claro, en una ciudad repleta de magos y cosas que detectan magia. Bueno, pero ¿quién va a sospechar de una persona? Se me ocurren un montón de personas. Pero no vi magos tipo como... palpando gente, diciendo, a ver, ustedes tienen... No lo necesitan. A veces son protecciones alrededor de ciertas estructuras, o son como amuletos, o a veces son los guardias de Sirmur. No sabemos qué cosas habrán hecho para detectarnos o no. En un contexto específico, o si están buscando algo. ¿Ven? Ahora estoy haciendo esto... que si alguien lo atraviesa, que no sea ninguno de nosotros, va a hacer sonarme una alarma en la cabeza. Y es algo así. Pero, mira, yo sabía que para esto servía la ropa que agarré. Mira, acá tenés una especie de pollera. Pero eso no está todo mojado. Bueno, lo podemos sacar. Y acá, esto es como una creo que tengo un par de cosas más. ¿Pueden ayudarte a vestirte diferente? Sí, por lo menos estaría seca. No es mala idea. ¿Podrías pensar en pelar? ¿Pelarme? Sí, sería una persona diferente. Y no uses no ese cosa. No sé qué yo disfrazada de estudiante era una mala idea, pero Kaiden igual pero rapada es una buena idea. No, esto no es ropa de estudiante. Ahora no, porque la di vuelta. Es que yo puedo y Kaiden usa cambiar apariencia y les muestra y se transforma en un grum muy parecido a Vines, pero de color violeta, con el sombrero, con la ropa de Kaiden y la altura de Kaiden y albóndiga también. ¿What? ¿De la altura de albóndiga? No, él mantiene su altura. ¡Por eso! ¡Un mini Baggins! Claro, ¡de 50 centímetros! Cae un saltito para el costado. Bien, eso es bueno, eso no ayuda. ¡No! ¡Exactamente! ¡Albóndiga! Por eso me costaba tanto todos los días, porque tenía albóndiga. Y me cambia la apariencia. ¿A qué? ¿Se le cambia también al albóndiga? A ponerle a Freely. ¿Sí?
Me pregunto si casté volar, volará también. Tal vez puede ser que esté conectado psíquicamente, mágicamente con vos, y por eso todo lo que vos haces, él lo hace. ¿Podemos pensar en qué vamos a hacer? Sí, como... puede ser eso, Vince. La idea que tiró Cal de quedarse un rato más, ¿cómo les resonó a cada uno de ustedes? Parece que le estuvieron discutiendo un rato. Y Kaiden. Kaiden sabe que tiene que conseguir información rápido y medio urgente. Y si viene Ermirmoon, es otra ciudad grande, quizás lo que necesite encontrar está en la Ciudad de las Luces. Así como que un lado de ella se quiere ir, pero otro lado sabe que quizás lo mejor y más sensato sea quedarse. Así que está ahí como re indecisa y súper cansada. ¿Y Baggins? Baggins, por un lado, quiere aplicar todo lo que estuvo diseñando las últimas semanas. Para eso necesita sobrevivir y que sobreviva el compás prosperílico, así que la turba iracunda medio que va en contra de esto. Claro. Pero, por el otro lado, también necesita componentes que son muy raros o caros de conseguir, que tal vez pueda llegar a armarlos usando las cosas del basurero. Es complicado. Sí. Si fuese un ambiente menos hostil, se quedaría. Pero, de nuevo, muerto no puede hacer nada. ¿Y Cal? Cal está justamente pensando en que se quiere quedar porque quiere buscar esa burbuja de la isla. Y pensando en cuánto, justamente, en cuánta distancia recorrimos. ¿Desde las murallas hasta el bosque? Sí. Y caminaron como unos 40 minutos. Río abajo. 40 minutos río abajo. Ok. Ok. Bien. ¿A cuánto está? ¿Escucha el río? Sí. ¿Está cerca? Sí, está re cerca. ¿Y a cuánto está la de... ¿Ese río cruzaba la Ciudad de Luz? No. Una parte, ¿sí? Una parte, me parecía. Ok. Bien. Pensaba. No tenemos el río tan lejos. Podríamos ir por ahí. De hecho, hay una parte del río que cruza. Estás muteada. Ahí va. No. Esa es una buena idea. Podría ser. ¿Este río nos llevará a la costa? Digo, todos los ríos desembocan al mar. Creo que sí. Creo que este río llegaba hasta, no sé si Emirmon, pero llegaba hasta el mar. Atraviesa el bosque el río. Podríamos. Cierto. Y ahí sí podrías usar finalmente el compás propílico. Podrías hacer tipo como una especie de bote. Pero le faltan materiales. Bueno, seguimos. Bueno, ¿qué materiales necesitas? Madera, cuerda. Estamos rodeados de madera. Cuerda. Cuerda se puede conseguir en la ciudad. Una vela. ¿Vela? ¿Con la ropa de los estudiantes muertos? Pero esas velas estaban bastante podridas. Perdón. Kaiden giró hacia la oscuridad un instante. Ahí le descogió la banquina.
No lo están usando. Claro, ya no la necesitan. Para conseguir el botecito acá. Y el los árboles estos. ¿Qué tan grandes son las hojas? Son grandes. Son grandes y gruesos. ¿Cómo qué tan grandes? Ponele que son así de gruesos. Vos podrías, si te vas a poner a talar árboles para hacer un bote. No, hojas, las hojas. Ah, las hojas son gruesas, son medio de palma, son gruesas y violetas. Son grandotas. Sí. Y agarra, o sea, medio que se para, porque estaba acostado. Se para, va a buscar una hoja de esas enormes. Uh-huh. Y claramente lo tapa él. Sí. Completamente, dice. Y si usamos estas hojas. ¿Crees que puedas coser eso, Bites? Extiende la hoja. Y ustedes ven un pequeño brillito que recorre la superficie de la hoja. Me acerco para analizar eso. ¿Hace una tirada de arcano de investigación, lo que te parezca? Voy a decir investigación. ¿Vale? Sí. Catorce más... 9, 23. Bien. Notas que todas las hojas tienen eso. Sobre todo las que están más estiradas. Cuando la luz las refleja, emiten esto. De hecho, es un poco lo que genera el ambiente medio místico del bosque este. Ahora como que te cae un poco. Todo el viaje que estuvieron hasta acá, medio perdidos, extraños, fue porque la luz hace cosas raras con estas hojas. Podría darlas, pero necesitaría algo con qué hacerlas. Ahí, ven si encuentran juncos, tal vez. Sí, o cualquier tipo de arbolito joven. Debe haber, supongo. ¿No, Cal? Sí, habría que buscar el... ¿Qué van a hacer entonces? Parece que parece que el plan es quedarse. Nadie dijo la palabra final. Cain se sienta al lado del fuego y se queda ahí temblando al lado del fueguito. Algún día está al lado de Cain. Digamos, ir anotando todo lo que necesitas y lo ando buscando. ¿No? Y mientras tanto, podemos buscar la información que ustedes necesitan. Yo no creo encontrar esa burbuja de la vida. Seguramente la tiene platina rara o alguien de ellos. Pero estás muy emocionado por encontrarla. ¿Querés volver a la Ciudad de las Luces? Sí, en realidad me gustaría conocer más sobre ese explorador, si existe. De hecho, si es que existe la esfera. Esto es un sueño, no estoy muy convencido. Y se te guió por las alcantarillas y salimos vivos. Parece algo en lo que podés creer. Sí, de hecho, esto, lo que acaban de hacer los ciudadanos, es muy parecido a lo que le hicieron al explorador. O sea, parece ser que es un modo de la gente. Ah, Baggins. Kaiden mira a Baggins, muy seria. Está temblando, pero está seria. Si nos cruzamos a ese tipo, merece que le demos una paliza. Al tipo que nos delató. Sí. Cuenta corriente. Era. El colmillo blanco. Sí, plateado. Talgo. Así de talgo. No me acuerdo. Tenía un nombre. Tenía muchos nombres. Sí. Bien. Piel de cordero. Con esta charla ligera, de a poco, el grupo sentado desde un rincón del bosque, casi en el borde,
Mira las murallas. La lluvia cesa, pero todavía se mantiene nublado todo. Parece que la idea es volver a la ciudad. Hay quienes quieren información, hay quienes quieren objetos, hay quienes buscan esperanza. Pero eso lo vamos a averiguar la próxima sesión. A todos los que nos acompañaron hasta acá, muchísimas gracias. La verdad que esta era una sesión a modo de introducción. Para mí, desde este punto en adelante, empieza otro segmento en la aventura. Es como que es una temporada nueva, así que espero sorprenderlos. Espero que además a ustedes les haya gustado. Muy buenas las charlas, se adaptaron al toque. Yo no esperé que vayan a alcantarillas tan rápido, pero buenísimo. Me encantó. Hermoso. Espero que les haya gustado. Muy rápido asimilaron la muerte de estudiantes, como siempre caen. eso fue muy rápido. Pero bueno. Para todos. Bueno. Claro, ahora simplemente lo sacó, digamos, ya está. Yo lo compartió con todo. Ahora se pueden sentir tan culpables como yo. Claro. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Si se perdieron alguna parte, o llegaron tarde, o quieren volver a verlo, este capítulo va a estar disponible el martes, si no me equivoco, por nuestro canal de YouTube. Ahora los vamos a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer raid. Así ustedes siguen viendo gente jugando raid. Chao. Yay. Gracias, gente. Gente, nos vemos. Nos vemos mañana.